Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera decir que la Procuraduría General de la República ha generado esfuerzos en esta institución que están enfocados de forma prioritaria tanto lograr presentación de los involucrados ante la autoridad judicial para que enfrenten, mediante el debido proceso, las imputaciones en su contra, como igualmente importante a recuperar los activos que hubieran sido objeto o producto de los hechos ilícitos cometidos. En este sentido, y derivado de las nuevas herramientas legales que provienen del sistema acusatorio recientemente instaurado en nuestro país, como lo son la imputabilidad autónoma de las personas jurídicas y la posibilidad de generar acuerdos reparatorios como alternativa a la solución de conflictos, el Ministerio Público Federal ha suscrito en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un acuerdo reparatorio con dos personas morales mexicanas que en su momento recibieron de los imputados recursos financieros para adquirir parte de su capital por un lado y como fuente de financiamiento por el otro. Las formas alternativas de terminación de un proceso penal aplicables a las personas jurídicas por mandato constitucional, el proceso penal tiene por finalidad no solo que se logre el esclarecimiento de los hechos y que el culpable no quede impune, sino también que se proteja al inocente y que los daños causados por el delito se reparen. Es por ello que, tratándose de delitos patrimoniales cometidos sin violencia hacia las personas, como lo señala el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, posibilita que las personas jurídicas puedan celebrar acuerdos reparatorios con la finalidad de reparar de manera rápida y sin necesidad de juicio los daños económicos causados por el delito. Yo le pediría al señor subprocurador Elías que explique la mecánica de cómo se hizo y se armó este acuerdo preparatorio. Buenas tardes. Principalmente la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado de una investigación, determinaron que recursos provenientes del gobierno del estado de Veracruz fueron trasladados a una serie de empresas fachadas a través de un esquema de simulación de actos, y de ahí partieron los recursos a un empresario que, con los recursos que fueron aproximadamente 233 millones de pesos, pudiera constituir una persona moral, y esta persona moral a su vez inyectara recursos, 165 millones de pesos, para la compra de una persona legalmente constituida moral para la compra del 50% de sus acciones. Con esto se hizo de un capital para su financiamiento y también se financió la empresa. Al momento que detectó que estas personas que habían inyectado los recursos para la compra del 50% de sus acciones, rechazó este tipo de operaciones, se acercó con la autoridad de manera voluntaria y con la información que también colaboró el gobierno electo del estado de Veracruz, se pudo establecer la vinculación y establecer un acuerdo reparatorio. Acuerdo reparatorio que consiste en una reparación del daño al gobierno del estado de Veracruz por 421 millones de pesos, que en este momento ya se tiene un primer pago por 250 millones, el resto, 171 millones 600 pesos, es básicamente se pagará mediante 12 mensualidades a partir del mes de enero y durante todo el mes del año de 2017, a través también de pagos mensuales de 14 millones 300 mil pesos con un interés legal. Muchas gracias. Con estas y otras acciones que vamos a hacer en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y que vamos a instrumentar las soluciones alternativas para poder generar los mandatos constitucionales, pero sobre todo también para demostrarle a las mexicanas y a los mexicanos que ese sistema tiene nobleza en el sentido de poder resolver los problemas muy rápido y restituir el patrimonio a las víctimas o al ofendido, que en este caso es el gobierno de Veracruz, el pueblo de Veracruz. Voy a hacer entrega ante ustedes a la maestra Clementina Guerrero García, secretaria de Finanzas y de Planación del Estado de Veracruz, el cheque de los 250 millones de pesos. Procuraduría General de la República.